amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaime Mix y hoy vamos a jugar a Sit and Als Incredible Toons. Vamos a seguir con nuestra guía y nos vamos ya a los niveles que van desde el 41 al 50. Y empezamos con este nivel 41 en el que el objetivo es que nuestro amigo Al, el gato, consiga comerse ese pescadillo que estáis viendo arriba a la derecha. Para ello lo que vamos a hacer es hacer que cojas las tijeras. Cuando tiene unas tijeras delante automáticamente va a utilizarlas. Con esa cuerda corta la cuerda, el yelmo cae y empieza a tirar del otro lado de la cuerda, va a caer la pelota y con eso vamos a activar el enchufe. En ese enchufe hemos puesto un secador que va a empujar el pescado y luego va a caer por la rampa y el elefante o la elefanta se va a dedicar a empujarlo y ya va a llegar a donde se encuentra Al, se lo come y terminamos este primer nivel de este vídeo. Nos vamos al siguiente y en esta ocasión lo que nos solicitan es que pinchemos a Al con el alfiler que estáis viendo ahí arriba a la derecha. Para ello nos están dando un montón de elementos, pero ya os digo yo que no vais a necesitar tantas cosas. Primero vamos a mirar qué es lo que pasa al ejecutar directamente, porque casi todo ya está generado automáticamente gracias a que Sid empieza a empujar esa especie de bola de béisbol. La historia está en que tenemos que conseguir empujar a Al para que se vaya hacia la derecha. Para ello podemos utilizar a la elefanta, que la vamos a colocar justo delante, y para que se active o para que realice algún tipo de acción, pues tiene que ser golpeada con algo. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, la pelota que estamos viendo ahí arriba, y que esa pelota caiga al activarse el balancín que tenemos ahí debajo. Como estáis viendo, le damos aquí la vuelta y vamos a ver qué es lo que ocurre tal y como hemos colocado las cosas ahora. Esto se activa. Ahí vemos que la piedra no llega a alcanzar de momento nuestro objetivo, que es esa parte de arriba, así que deberíamos de utilizar las tijeras para que cortaran el globo. Volvemos a probar y a ver si ahora sí lo conseguimos. Al cortar el globo, este asciende hacia arriba y moverá el balancín, con lo cual va a activar la trampilla, va a caer la pelota. Ahí hemos conseguido darle, cae la pelota. La elefanta sopla, pero estamos todavía demasiado lejos. Vamos a tener que acercarla un poquito más. Vamos a probar aquí. Y ahora, vaya, por Dios. Ahora no hemos ido demasiado hacia un lado, así que vamos a tener que utilizar ese trozo de pajita y lo que vamos a hacer es pegarla a lo máximo posible a Al y que sea esa pequeña rampa la que lleve la pelota hacia donde nos interesa. Y yo diría que ya con esto estaría hecho. Efectivamente, Al se pincha y un nuevo nivel que hemos conseguido pasar. Vámonos al nivel 43. En esta ocasión lo que tenemos que hacer es que la bomba que estáis viendo ahí caiga encima de Al. Para ello, pues lo primero que necesitamos es que se quede justo debajo de la bomba, lo cual lo vamos a conseguir realmente gracias a que Sid va a ver el plátano, se lo va a comer, va a dejar la cáscara, Al se va a resbalar y va a caer justo debajo de donde se encuentra la bomba. Luego ya solo nos quedaría activar la plataforma para que se caiga la bomba, y para ello, pues a la base de utilizar quesos, vamos a conseguir que Sid se vaya acercando hacia el balancín y lo active. Aquí veis, ese queso hace que se acerque a la escalera, pero al llegar a la escalera avanza más hacia adelante, no se queda, o sea, empieza a subir las escaleras. Es la regla que siempre tenemos en este juego. En vez de seguir a por el queso, si encuentra una escalera en su camino, la coge, ya sea para arriba o para abajo, que es lo que va a hacer aquí. Y ahora, cuando se vaya a la plataforma superior, va a ver el queso al fondo, va a correr hacia la izquierda, va a caer sobre el balancín. Lo que pasa es que ha caído por el lado que no queremos, y con eso deberíamos de mover el balancín, que se quite la plataforma y que caiga la bomba sobre A. Vamos a ver ahora si tenemos las cosas colocadas como se deben. A ver, ¿por qué poquito? Vamos a tener que volver a recolocar el balancín un poco. A ver, ahí. Y ahora sí. Perfecto, por otro nivel para la saca. Vamos al siguiente, a ver qué reto nos plantean. Y en esta ocasión nos dicen que Vic, el dragón, debe, que es el que tenemos ahí abajo a la derecha, debe pues quemar al amigo Al, que estamos todo el rato puteándolo. Para ello, pues vamos a utilizar la máquina esa que empuja, que ya la tenemos enchufada en ese enchufe con interruptor, en el cual veis que tenemos la problemática de que el enchufe se activa hacia arriba. Por tanto, necesitaríamos que algo rebotara abajo y volviera a ir para arriba para activarlo. Ahí lo tenéis. Hemos colocado simplemente la pelotita y con eso pues ya ha sido suficiente. Como veis, este nivel es facilito. La confusión principal está en el hecho de que nos dan 17.000 millones de elementos y luego resulta que no necesitamos tanto. Bueno, ahora necesitamos que Sid coma el queso y Al se coma el pescado. Como estáis viendo, pues sí, tiene el queso relativamente cerca, solo habrá que empujarlo un poquito. Vamos a ver qué es lo que van haciendo ahí la pelota. Y lo que necesitamos, por otro lado, para que el pescado llegue a Al, es que la hormiga empiece a darle ahí a la manivela y active la cinta sin fin para que vaya hacia donde se encuentra Al. Ahí estáis viendo que no termina. El soplido de la elefanta no ha terminado de activar al dragón, que es el que debe, por otro lado, con el fuego, calentar la tetera, y al calentar la tetera, empujar la pelota, y ya el resto pues irán más o menos solos. Aquí estamos viendo que no termina de activarlo, así que aquí voy a intentar a ver si, haciendo que la gallina suelte un huevo, aquí esto empieza a funcionar. Nada, no hay manera, porque además encima en el rebote la pelotilla va encima. Así que vamos a cambiar la posición de la gallina. Y ahora sí, la gallina cae. Y por alguna razón, a la segunda vez, o mejor dicho, porque el huevo cae sobre el dragón, ahora sí se activa. La tetera echa el vapor que hace que se active la cinta sin fin, pero claro, si no le ponemos la correa, no estamos haciendo absolutamente nada. Así que vamos a colocar aquí estas ruedas dentadas. Aunque tengo la sensación de que tal como lo he colocado ahora, va a ir el pescado hacia el lado que no nos conviene, pero bueno. Ahora sí, vamos a ver. como lo había dicho, hay que dejar otra rueda dentada en medio para que rectifique el sentido en el que se está moviendo la cinta sin fin. Ahora debería estar ya. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Efectivamente, ya tenemos lo que es la parte del pescado hecha. Y como veis, luego los 7000 rebotes hace que la pelotita azul inicial empuje el queso. Así que no tenemos nada más que hacer por aquí. Bueno, y en este punto, como estáis viendo aquí, pues hay algunos de los puzzles que empiezan a desbloquearse. Al final del total de 100 puzzles que tenemos, pues al principio pues no todos están disponibles. Así que este era un punto en el que hemos desbloqueado ciertos puzzles. Bien, pues en este nuevo puzzle lo que tenemos que hacer es dispararle con las pistolas simultáneamente a los dos personajes. Este puzzle es bastante sencillo porque es muy evidente lo que hay que hacer. Es decir, dejar caer la pelota, que active el balancín y que dicho balancín pues haga que se activen ambos gatillos. La única dificultad es jugar un poco con las poleas para la pistola de arriba para que tire correctamente del gatillo y ya está. Vamos, no tiene esto mayor complicación. Fijaos aquí, ponemos las dos poleas para que tire hacia atrás del gatillo y bueno, luego si pusiéramos la pistola justo delante de donde cae el gato, pues mejor que mejor. Pero nada, la bajamos un poquito, disparamos a los dos personajes y con esto nos terminamos este puzzle y podemos pasar al siguiente. En esta ocasión necesitamos que Sid se coma los dos trozos de queso que vemos ahí en la pantalla y que aparte un huevo caiga sobre donde se encuentra Al. Así que la primera de las cosas que necesitamos es atraer a Al a la posición que se encuentra en la vertical donde está el huevo. Para ello voy a hacer uso del pescado para que se acerque allí y se quede justo debajo. Y ahora lo que necesitamos es conseguir que Sid llegue a la zona donde se encuentran los dos trozos de queso. Para ello pues lo voy a ir atrayendo con los plátanos. Por otro lado, habéis visto que tengo que colocar el pescado más a la derecha porque no se nos queda en el sitio que debe Al y el huevo no va a caer encima suya. Por otro lado, tenemos que utilizar el cojín para que rebote Sid y se vaya a la zona de arriba. Como estáis viendo ahí, como habéis visto antes, Sid termina cayéndose entre las dos plataformas y ahí es donde tenemos que conseguir que rebote para que se vaya a la zona de los quesos. Por otro lado, esto cada vez más a la derecha el pescado, a ver si ya conseguimos colocarlo donde debe. Y aquí cuando Sid se caiga, pues vamos a poner el cojín para que rebote e intentar que llegue a la zona de la escalera. Al ya lo tenemos bien colocado, aquí tenemos este rebote, nada, hay que conseguir que entre por ese hueco, así que vamos a ir modificando la posición del cojín hasta que lo consigamos y una vez que llega a ese hueco, pues el plátano lo va a traer hacia la escalera, luego va a ir a por el primer queso, después con al ver el segundo queso va a pisar a la gallina y eso va a provocar que suelte el huevo y golpee al gato. Ahora aquí, vamos a ver, nada, no hay manera, hay que recolocar esto un poquito, a ver si ahí. Ahora sí, nada, se ha quedado ahí en ese punto, así que lo vamos a intentar atraer poniendo el plátano en una zona más alta, para ver si desde ahí lo ve y empieza a moverse. Efectivamente, sube a la escalera, coge el primer trozo de queso, golpea a la gallina, coge el segundo y el huevo cae. Y con eso pues acabamos con otro nivel. Vamos por el siguiente puzzle, que este en realidad, desde mi punto de vista, es una cuestión un poco más de suerte, de ir recolocando las cosas un poquito. Y es que básicamente lo único que tenemos que hacer es que Ale el gato consiga atrapar a Sid. Para ello vamos a hacer uso de los túneles, que como ya sabéis, cuando colocamos un túnel, pues mandamos, entra por un lado y, y sale por el otro sitio donde coloquemos la segunda entrada del túnel. Y aquí pues yo lo que hago es, con el plátano hago que suba la escalera, que se meta en el túnel y lo dejo ahí como encerrado entre el dragón y el propio ratón. Y ahora pues es cuestión de suerte de que consiga atraparlo, porque el gato va a intentar hacer saltos, el ratón huyendo, y ya según donde vayas colocando el dragón y el sitio, pues en una de estas consigue atraparlo o no. Como veis aquí empezamos con los saltos hacia un lado hacia otro, y en una de estas la liará, se irá al lado que no es y lo podré atrapar. Si veo que se queda esto en un bucle, que no lo termino atrapando, pues ya intento cambiar la posición del dragón para que el gato caiga en zonas distintas y en una de estas la atrape. Pero como veis aquí no consigo cogerlo, y lo que hago es, bueno, pues voy a cambiar las posiciones de las cosas un poquito a ver si así lo atrapamos. Y básicamente eso es todo. Probablemente haya otras maneras de solucionar este puzzle que sean un poco más lógicas, pero yo cuando veo que la cosa está cerquita, pues ya intento moverlo un poquito así y no cambiar muchas cosas. Sí es cierto que estos objetos de los túneles creo que es el objeto, el ítem que más me molesta de todo el juego. Los puzzles que están basados en eso me resultan más complicados de la cuenta, sin que lo sean excesivamente, pero me provocan un poco de lío y me dan más pereza. Entonces, encontrar esta gatera, nunca mejor dicho, para intentar acabar con el nivel, pues hace que intente hacer pues este tipo de cositas. Vamos a ver. Hemos vuelto a cambiar, a ver si ahora... Además, encima, otra cosa que me termina resultando molesto es que la animación de pasar por el túnel es súper lenta. Entonces, quieres saber el resultado y tarda mucho. Ahora se me ha ido por el otro lado y encima termina chamuscado. A ver ahí. Venga, vamos a ver. A ver, ahora caemos aquí. Y nada, parece que otra vez no terminamos de tenerlo en el sitio que debemos. Pues nada, habrá que intentarlo de nuevo. Ya en este punto estaba ya que sin saber muy bien qué inventarme, dónde colocarlo, a ver si cambiando a otro sitio la cosa cambiaba un poco. Aquí he vuelto a probar en un sitio cualquiera. Aquí veo que hay más objetos, pero para mi forma de hacerlo no va a servir. Ahora intento poner dos, a ver si ahí qué es lo que pasa. Se va para el lado que no es y consigo que se quede ahí atascado. No termina de bajar. Así que esa idea de poner un segundo dragón no está funcionando. Lo vuelvo a dejar por ahí. Y ya empiezo a plantearme a ver cómo hacemos esto. Ahora voy a intentar que el ratón se mueva algo. A ver si eso cambia un poco la cosa. Fijaos ahí, he puesto el plátano y el queso para que se desplace un poco a la izquierda. Y a ver si con eso consigo que caiga justo encima. A ver, así. Y ahora, porque sí, pues ha funcionado. Pues ya está. Ya os he dicho que esto ha sido un poco prueba y error, más que un Una buena resolución de puzzle, pero bueno, todos los goles valen, así que nos vamos ya al siguiente puzzle. Y este es otro que también es de prueba y error, ya que lo que tenemos que hacer aquí es conseguir que lleguemos al acceso donde se encuentra Silver. Estáis viendo ahí al que está dentro como una especie de fuerte y tenemos que conseguir atraparlo. Para ello pues tenemos que utilizar distintos elementos explosivos, como son esa bomba, como son ese misil, para conseguir abrir huecos. El problema que hay es que si explotamos las bombas demasiado cerca del suelo, el suelo también va a destruirse y entonces pues nos caeríamos al ir a por el ratón. Entonces aquí hay que hacer un poco de prueba y error con distintos elementos. Es decir, aquí estoy intentando ver con el dragón, a ver si lo consigo explotar, pero aquí vais a ver que voy a tener el problema de que se me va a explotar la bomba. Finalmente, ¿cómo voy a solucionar el problema? Pues básicamente lo que voy a hacer es conseguir que tirar los dos misiles que vayan cayendo en distintas velocidades e intentar acabar con las paredes, con la parte de la pared de la izquierda por completo, y con eso pues ya abrir un camino que nos deje vía libre. Aquí intentar primero unas historias con las bombas, a ver si así conseguía algo. Ya sabemos que desde abajo no lo iba a poder hacer, que iba a tener que hacerlo por esta zona. Aquí haciendo esto, pero nada, esto queda demasiado arriba. Aquí iba a intentar colocarlo aquí, a ver si podía hacer algo. ¿Veis? Ahora, esta bomba explota, pero solo esa zona. Entonces no es lo suficiente. Y si lo bajamos demasiado, pues a lo mejor abrimos el hueco, pero ahora lo que no cabe es el propio gato. Ahora explota ahí y solo se nos explota por la parte de arriba. Y si ya terminamos apoyando la bomba abajo del todo, pues nos quedamos sin suelo. Y aquí ya empiezo con mis ideas locas de que ya con un timing pues empiece a botar la bomba y a ver qué es lo que conseguía yo hacer por ahí. Pero claro, esto va a explotar por donde Dios le dio a entender. Así que finalmente ya os digo, os adelanto cómo lo voy haciendo. Aquí me pongo con varios misiles, los hago que caigan en distintos momentos, pero fijaos que ahí tenemos otro problema más. Y es que el misil, cuando explota el primer misil, si alcanza el segundo misil en la onda expansiva, pues lo va a desviar. Pero bueno, ya lo estáis viendo aquí que más o menos estoy consiguiendo el objetivo, que va a ser explotar en distintos momentos. Al final voy a tener que quitar la bomba, que me molesta más que otra cosa, y empezar a jugar con los tres misiles para que caigan en distintos momentos, conseguir el buen timing. Y ahí casi lo hemos conseguido, pero aquí nos cargamos de más el suelo y como veis pues el gato se cae por el hueco. Así que hay que conseguir que no haga tanto estropicio. A ver ahí, nada, de nuevo demasiado. Tenemos aquí el segundo. Vamos a intentar que de primera no nos carguemos tanto. Bueno, ahí además hay que conseguir que explote bastante. O sea, que haya una cierta altura para conseguir que explote. Ahí, vuelvo a subirlo un poquito más. Y esto es ensayo y error hasta que consigamos el buen timing. Ahí casi, con que llegue un poquito más a la derecha debería bastar. Vamos a ver ahora. Ahí, bien. Ahí. Nos queda solo ese tronquito. Voy a estirar. Voy a ir a llevarlo todo más a la derecha. A ver si así sí. A ver. Venga, no, si es que es el último el que hay que mandar un poco más a la derecha. Así que estiramos eso un poquito. A ver si con eso cae un poco más a la derecha y ya nos es suficiente. Ahí. Y perfecto. Por fin lo hemos conseguido. Cuidado con la pelota que al final nos va a dar problemas. Nada. Venga ya, hombre. Atrápalo. Uf, ya pensaba que encima ahora se iba a poner con los saltos como en el puzzle anterior. Pues nada, por fin nos ha costado, pero ya lo tenemos. Y ahora, en este puzzle, pues lo que tenemos que hacer es conseguir que Sid consiga comerse todos los quesos que se encuentran en el escenario. Y para ello, pues empezamos aquí con el show de las escaleras y los túneles. Fijaos aquí que el tema está en que nada más caer se pincha en esa aguja y salta hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer lo primero es desviarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, mejor dicho, con esa rampilla de ahí. Y ahí simplemente pues le vamos a ir diciendo que coja el primero de los quesos, que es ese de ahí. Va a ver el otro, que es el que está a la derecha. Cogeremos la escalera. Pongo el plátano para que una vez que coma el segundo queso siga desplazándose a la derecha y llegue a la escalera. Y con esto debería bastar. Vamos a ver. Le damos. Se pincha, se desplaza a la derecha, coge el primer queso. Se baja. Y tendríamos que... ahí, eso es lo que me faltaba. Poner un túnel para que vuelva a salir. Y ya coja el segundo queso. Ahora sí. Cogemos el queso, nos bajamos, se va a ir hacia la izquierda porque es donde está el túnel. Va a salir por el túnel de arriba, va a ver el queso, luego el plátano, subirá por las escaleras y el último de los quesos. Y con esto pues terminaremos nuestro último nivel de este vídeo, el nivel 50. Y... pues nos emplazaremos para la siguiente entrega de esta guía. Y yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!